Una de las cosas que más gusta en las casas, la comida mexicana. Sí, parece mentira, pero la comida mexicana tiene una salida impresionante. Hoy, tacos, con verduritas, con pollos y con las tortillas de verdad. Que yo sé que hay muchas que usan las rapi-rapi. Vamos a hacerlos con todas las verduras, una nueva forma también para que los chicos te coman verduras. Todas las verduras que tratamos que los chicos coman, las vamos a poner acá, en esta fiesta mexicana, para que los chicos se copen. También las verduritas así cortadas, que queda re rico hacer tipo un ratatouille. Acá tenemos zanahorias, tenemos berenjenas. Le pueden poner un poco las verduritas que quieran, ¿no? Pero queda divertido y aparte, te juro que en este caso es cuando los chicos, con la diversión de comerse el taco, comen las verduras que vos no puedes lograr nunca que coman. Me encanta el zucchini rallado en ensalada, queda delicioso. También le pueden poner soja si quieren. Y obviamente alternando carne, pollo, cerdo. Yo el otro día hice varias variantes. Y tenemos arvejitas y tenemos un poco de puerros también que vamos a poner. La realidad es que nosotros nos vamos quejando de que los chicos comen verduras, que no comen verduras, pero también hay que reconocer que a uno le da fiaca comprarlas, lavarlas, limpiarlas, sacar las hojas. Y también los chicos dejan de comer verduras porque nosotros no lo hacemos. Así que es parte de las dos partes de ponernos las pilas para que coman verduras. Bueno, ahora tenemos arvejitas y tenemos el pollito, ¿sí? Con esto estamos bien. Estamos acá, tenemos nuestro wok preparado. Voy a usar un toque de aceite de oliva. Acordate que la oliva no lo podés calentar mucho porque se empieza a elevar temperatura, si no está bueno para el aceite de oliva, es como que pierde un montón de propiedades, sabor. Y ahora le pongo la cebollita, empiezo con un poco de puerro, que con la cebolla son primos, y coloco el pollo. Y ahora le voy a incorporar todo lo demás, las arvejas, es como que lo pongo todo junto y lo dejo que se cocine. Las berenjenas, la zanahoria, todas las verduras que rallé, que pelé con sus jugos. Dejo que se van acá. Le ponemos un poquito de sal y no mucha cocción, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que no se me bajen más, que no las quiero tan bajas, las voy a apagar y voy a dejar que se sigan cocinando con el vapor, ¿sí? Perfecto, vamos a hacer las tortillinas. Harina común, tengo por ahí atrás, ¿no? 4-0, pureza, vamos a pesar. Tenemos 300 de harina, 300 de harina de maíz. Cha, 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 cha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, harina de maíz, harina común, aceite, sal y agua en cantidad suficiente. La harina de maíz es copada para amasar, se va tomando con la mano. Ahí va, la vamos, a medida que vamos tomando vamos agregando más agua, que tiene que estar tibiecita. Bueno, fíjate la masa, ¿eh? No tiene que ser una masa ni muy chicle ni muy dura. Una masa que se pueda amasar, pero que quede enterita, ¿sí? No se te vaya la mano, que se te desprenda, ¿ves? Así, tipo así que se te desprenda. Le damos unos golpeteos. Miren qué linda que está la masa. Está bárbara, me encanta. Me gusta la masa, me gusta la masa. Es muy fácil, ¿eh? Se la tienen que poner a hacer. La idea es que hagamos pelotitas, ¿sí? Más o menos de este tamaño, ¿ven? Hacemos pelotitas. Así, de este tamaño. Pongo spray vegetal. De los dos lados, aplasto la masa de un lado y del otro. Ahí trato de que me abarque toda la tortilla. Y ahora lo que hago es la cierro y la cocino. ¿Sí? ¿Vos no tenés que estudiar? No. ¿Seguro? Sí. ¿No tenés que hacer deberes? Sí. Ah, ¿qué estás esperando? Hay un secreto muy importante que es el punto justo donde tengo que sacar el taco. ¿Viste? Qué simple, qué simple, qué simple. Pero si lo dejas mucho, ojo, que todavía no la pesco demasiado. Si lo dejas mucho, se pone crocante. Si lo dejas poco, queda medio blando.
Entonces hay que estar como dándose cuenta de qué onda. ¿Ven? La idea es que esto se doble así y acá yo me pongo toda la verdurita y lo como, ¿sí? Caliente, la opción fría, acordate lo que te dije, también puedes tener atún. Y acá tenemos todas las opciones. Y también con lo que se suele comer es con un poco de queso crema. ¿Ven? Ahí tenemos todas las opciones. Le ponemos un poquito de mayonesa, le ponemos un poquito de salsa tártara, unos ajíes picantes, un cheddar, relleno calentito, relleno frío. Con lo que quieras, esto queda bárbaro. Se lo comen chochos, se lo llevan al cole, se lo preparan en el cole. Aparte el tupper con todo lo que le pueden poner, a gusto y pechere de cada uno. Nada más.